venimos aquí en representación también de más de 50 organizaciones del Estado, incluida también Amnistía Internacional, para pedir formalmente al Parlamento de Navarra que pida al Gobierno español la prohibición de las balas de goma, de las escopetas de balas de goma, porque son armas absolutamente obsoletas, altamente peligrosas e incontrolables, y cualquier país democrático debería prohibir el uso de este tipo de armamento. En los últimos 20 años hemos mapeado un total de 40 personas afectadas por balas de goma, 37 hombres y 3 mujeres. Desde el año 2000, desde hace 20 años, ha fallecido una persona por impacto directo de bala de goma. Su nombre es Íñigo Cabacas. 11 personas han perdido la visión de un ojo y 14 personas fallecieron en la playa del Tarajal ahogadas mientras la Guardia Civil lanzaba 145 balas de goma contra ellas. En un contexto de una huelga convocada por la mayoría sindical vasca, y aquí al lado, en frente del Parlamento, en ese día hubo una serie de incidentes en las que la policía foral decidió actuar. A raíz de ese incidente entró cargando la Policía Nacional con un intento de desalojar Sarasate, pero como estaba todavía el mitin actuando, estaba produciéndose el mitin, no se desalojó. Al finalizar el mitin y dado que ya la situación de Sarasate estaba de manera pacífica, empezaron a retirarse y en el último momento decidieron hacer una última carga en la que yo recibí un impacto. A nivel judicial he tenido un montón de trabas e impedimentos para poder llegar a un juicio. Llegamos a un juicio en el que no se pudo demostrar la autoría del autor del disparo por falta de pruebas, pero sí que se pudo demostrar la causa del impacto, que fue una pelota, una bala de la Policía Nacional. Ningún agente ha sido condenado todavía por utilizar este tipo de materiales y es lo que nos pasa a todos los afectados, que estamos judicialmente desamparados.